Hoy los guardias han impedido la celebración de una asamblea porque la ASO no está legalizada. Pero si nos deniegan todas las solicitudes. Llueve otra vez en la barriada. Isabelita y el pequeño Antonio se tronchan de risa con el barro. Mejor tomárselo así. Qué hermoso ver en el local a personas de asociaciones vecinales de otros lugares de Madrid. De Leganés, San Blas, Hortaleza, Vallecas... Ahora comprendo. Hemos acogido la reunión de constitución de la Federación Provincial y Clandestina de Asociaciones Vecinales. Esto es emocionante. No hay derecho. Purita ha dado a luz en las vías, el único lugar sin barro. La ambulancia no llegaba. A Dios gracias que las dos están bien. Por fin he dado el paso, y a pesar de Rufino, me propuse en la asamblea y ahora estoy en la directiva de la asociación. Soy la única mujer. Menuda sorpresa. En la conveniente he encontrado a mis paisanos, Miguel y Pepa, que acaban de llegar del pueblo. Esta noche duermen en casa. Había que celebrarlo. Compramos un pollo y lo asamos, para gloria de los chicos, cansados de tanto cocido con más gabrieles que pringá. Menudos sinvergüenzas. El consorcio está vendiendo barras de 320 gramos como si fueran de 500 gramos. La Federación de Asociaciones de Vecinos ha destapado el fraude. La universidad está de huelga y algunas fábricas como la de Rufino muy revueltas. Hay mucho nerviosismo y miedo, pero también hay determinación. Llevamos un año en Madrid, pero parece una vida. Aunque malo, tenemos trabajo. Y ahora, con el plan parcial, tal vez podamos optar a una casa. Es como estar dentro de una gran nube. El dictador se ha muerto en su propia cama. Padre, ¿qué pasará ahora? Antoñito lleva 5 días con diarrea. Está muy malito. Seguro que el agua del barreño tiene algo que ver. ¿Cuándo tendremos agua corriente? El plan parcial traerá pisos, pero no para nosotros, no hay derecho. ¡Qué rabia! Me perdí la asamblea. Pero es que claro, alguien tenía que cuidar al niño. Antoñito ya está mejor, pero casi se nos va, madrecita. Vuelvo a la batalla. En el local estamos distribuyendo pan justo ante la estafa. ¡Casas para todos! ¡Aquí y pronto! Hemos gritado en la que ha sido mi primera manifestación. Rufino, hoy te quedas con los niños, dije. Y me fui. No me habla desde hace 2 días. Y sé que es bueno y me quiere, pero tiene que entender que soy mucho más que una madre y una cocinera. Pasó lo que temíamos. Los guardias nos impidieron, a base de palos, celebrar el acto de la Federación de Asociaciones Vecinales. Sentí más rabia que miedo. La organizamos con más ilusión que pesetas. Pero vaya éxito, chica, la fiesta de la primavera. ¿Cómo disfrutaron los muchachos?